Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al podcast más caliente que hay. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Podcast! ¡Aplausos! Espérate. Aquí hay un público y el público no me está aplaudiendo. Espérate. No sirve, Dios mío. ¡Aplausos! Ahora sí. ¡Aplausos, por favor! All right. Ya la voy. Una vez más, trayéndole a ustedes gente interesante con mucho contenido y más importante, gente que tiene algo que decir aquí. Esto es que lo que tú dices, podcast con ese que te habla, Jorge Ruiz, mejor conocido como Jorge al Aire. Yo soy Crispin Feo, Calón el Doggy Fried Chicken. Y te tenemos a... esto es algo muy interesante de ti, right? Que yo no supe en qué categoría de género ponerte por el estilo de música que tú haces, pero tenemos a Bass Valencia con nosotros. ¡Aplauso! ¿Es que, parcerito? ¿Es que? ¿Qué hubo, parce? So, para mí, yo no... A mí no me gusta como que meterme mucho en una categoría, porque un artista, ¿no? También. Entonces, I'm figuring it out. En esa estamos. Ok. Bass, háblame un poquito de tu estilo de música y por qué es un género que quizás, o un estilo de música que no es tan popular como los otros. Pues yo creo que creciendo en la casa, mi mamá escuchaba mucha salsa. Digamos, ya al llegar a la elementary school, empezamos a introducir el R&B, el hip hop y las baladas yo creo que siendo colombiano criado aquí en los Estados Unidos, la fusión de música, la fusión de los lenguajes, como que no me ha dejado encerrarme en un bolsillo, ¿cierto? Y creo que para mí ha sido algo muy importante porque creo que muestra mucho quién soy, ¿cierto? Aunque en sí no muestra, pero dice mucho porque Dice que eres versátil. Claro. Sí. Porque tú te puedes meter en cualquier lugar. Uh-huh. Puede ser reggaetón, puede ser rapear, me imagino. Puede cantar, sí. R&B, whatever. ¿Tú me entiendes? Dice que tú eres versátil y no nada más que hace una sola cosa, which is good. Yeah. Ahora, el de ser versátil también viene con mucha experiencia, right? Claro. Muchos ups and downs, muchos trompiezos. Ok. Vamos a hablar de stage fright, que yo creo que cada artista tiene un momento donde tiene esa situación, donde las tarimas te la están ofreciendo, pero quizás el miedo te coge y tú dices, no, yo no voy a hacer esta vuelta hoy. Háblame de tu primera experiencia cuando te ofrecieron una tarima y dijiste que no. Wow, eso fue en el principio, a mí me... antes de empezar a cantar, me dijeron... Dime. Yo te voy a echar el boche en vivo. Está bien. Dime. Pero, ¿cómo? Espérate. Como son las cosas del mundo, yo acabo de decirle... Güey, asegúrate de poner el celular en silent para que no esté dando. Dile, dale. Jesus Christ. Yo empecé en high school, una maestra me dijo que tenía una voz bonita. Y yo nunca había escuchado eso. Siempre mi mamá me decía que por qué cantaba como si estuviera llorando, ¿cierto? Okay. Y eso a mí me dolía el alma. Y esa maestra me pidió que me presentara en un talent show. Y yo le dije que sí. Y llegó el día del talent show y llamaron a mí, ¿no? Me llamaron Sebastián. Sebastián. Hablamos el martes. Sebastián Valencia. Jet. Y no subí. Me llamaron y al final ella vino y me buscó y yo dije, no, no puedo. Esto no es lo que hago. No puedo. Tengo un miedo que me estoy muriendo. Sí. Ahora, ¿qué tú crees que tú aprendiste de esa situación de no poder subir a esa tarima? ¿Y qué sucedió después que no subiste? Para mí, lo más importante de esa situación fue que la maestra a mí me dio como una confianza. Me dijo que era bueno, que tenía algo. Y yo como que nunca había escuchado eso. Y para mí eso fue como la luz que necesitaba y empecé a seguir eso. Y ya vamos como más de 10 años en esto. Ok, está bien, te inspiraste y todo. Pero tú no subiste. No subí. ¿Cómo te sentiste después de que todo el mundo que estaba ahí subió y hizo lo que iba a hacer? El diablo, por una fiesta que tienen allá afuera. Que subieron, hicieron todo lo que ellos iban a hacer, pero tú te acobardaste. Fuiste un cobarde ahí. Sí, ¿no? Sí. Te cagaste, sí, normal. Sí.
¿Cómo te sentiste tú después de eso? Después de ver a todo el mundo ahí metiendo mano y tú ahí como que miel, que nada, yo podía estar ahí arriba. Porque yo sé que te sentiste medio raro. Sí, raro y me fui. Yo no. ¿O no te quedaste? No, yo, porque me iban a buscar, me encontraban si yo estuviera ahí. Entonces a mí me llamaron y yo me fui. Nigga, será madre. Y será madre, bro. You ain't catching me, son. Diablos. Ahora, vamos a hablar un poquito de tu crianza, right? Te criaste con tu madre, pero en los fines de semana andabas con tu padre. Sí. Right. Háblame de la diferencia de cuando estabas con tu madre y tu padre cuando se viene la música. Eso para mí era vivir como dos vidas, ¿cierto? Yo con mi mamá falleció en el 2012, ¿cierto? Y R.P. to moms. Yeah. Ella trabajaba mucho y éramos cuatro en la casa. Entonces yo tenía un hermano mayor que él andaba en lo suyo, andaba en la calle, se metió en gangas, empezó a hacer, y en la casa era siempre había peleas, yeah, it was ugly. And después los fines de semana mi papá me recogía y eso era solo amor, ¿cierto? Mi mamá llegaba a la casa a veces tipo 9, 10 de la noche, nada más a despertarnos para que comáramos y después a volver a dormir. Entonces era algo. Pues en ese momento uno como que no, de niño no piensa. Yeah, no maquina yeah, eso. Eso era lo normal en la casa. Entonces, pero ya creciendo, ya a los 16 años yo me fui de la casa de mamá y me fui a vivir con mi papá. Y eso fue también otro impacto muy grande. Dejar de estar viviendo con mi mamá, que viví con ella toda la vida y era un amor que muy diferente, a ya estar con mi papá. I feel like eso fue el momento que me convirtió en hombre. Ya. Yeah. Ahora, ¿cómo te impacta la muerte de tu mamá cuando se viene a tu música? Right? Porque yo creo que hay muchos artistas que expresan mucho sus sentimientos, pero hay otros que hay ciertas cosas de su vida que no dejan que la industria le llegue a ellos. Right? So, para ti, ¿qué tú hiciste con esa? Right? Porque there's stages of death, right? And how people deal with it. You know, how did you deal with that? Para mí, eso fue como el arranque que necesitaba. Eso fue para mí lo que me dijo. Cuando mi mamá murió, yo empecé a escribir mucho. Empecé a escribir y no eran canciones, era nada más escribir. Escribir mis sentimientos y escribí un poema como por 2 años. Escribí un poema. El diablo, 2 años, un poema. Escribiendo. No. 2 meses. Dos meses. Y lo escribí y lo metí en una canción. Y después que canté esa canción a un público y la gente, yo veía a la gente llorando. Y después de esa canción, para mí, la manera de poder hacer un impacto en la vida de otra persona y transmitir una emoción fue lo más como... It fulfilled me. Me llenó como de algo, como de un poder. Y me mostró que... Lo que mi mamá decía, que yo cantaba como si estuviera llorando, es que ella no sabía decir que cantaba con mucha emoción, ¿cierto? Que cantaba con mucho sentimiento. Y eso para mí es mi poder ahora. La gente me escucha cantar y yo no canto para que me escuchen, no canto para que me vean, canto para que me sientan, ¿cierto? Para que sientan algo bien profundo, si es en la letra, si es mi canción o si no es mi canción. Eso es lo que yo... Tratas de transmitir. Sí. Okay. So, veo con lo que estás diciendo sobre, you know, del cantar para que te sientas, right? Pero, ¿qué tanto es importante, right? El tener esa conexión con un público. Cuando tú cantas, tú sientes que ellos entendieron el poder de tu letra. Entendieron la pasión en cual tu voz llegó, right? ¿Qué tan importante es eso? Es lo más importante. Eso es, yo creo que como un artista... debe ser lo más importante, ¿cierto? Yo pienso que lo más que yo sienta lo que esté cantando, lo más que mi público, lo más que la gente que me está escuchando lo va a sentir. Entonces, si yo canto a un nivel bien surface level, you'll be there for a little bit. You know, you're gonna pop and be there for a little bit. Pero yo creo que para mí lo importante no es que me escuchen, como dije. Es conectar. Yeah, porque no es tampoco que entiendan tus canciones. Es que ellos la agarren y la usen como un sentimiento para ellos. ¿Me entiendes? Porque tú puedes cantar una canción para tu mamá, pero yo la puedo coger para la hija mía. Exacto. Hay una canción famosa, sí. What's the name of this song, bro? I hate when this shit happens.
Este tipo no tiene memoria para yeah, nada. My memory sucks. No, my memory sí. sucks. Pero hay una canción en la cual yo creo que fue el... Bueno, no es una canción. La canción que escribió la que estaba con Anuel, Karol G. Que a veces las canciones tú las escribes después que pasan los policías. Tú le escribes con un propósito, right? Pero ese mismo propósito puede ser que cambien a través de los años, right? Mm-hmm. Y ella está hablando de la canción que ella escribió para Anuel, obviamente, la... Yo creo que se llama las 100 copas or something like that, right? Pero que ahora en este mundo ella ve como esa pasión que ella puso en esa canción, otras personas la están usando con otro sentido y con otra y con otro propósito. Ese es el plan. Yeah. Ok. Vamos a hablar de la importancia de los covers, right? Porque creo que una persona que está en la línea que tú estás, los covers son muy importantes, right? Que también te da el mejor cantante de cover aquí. Ok. Te da la oportunidad de mostrar tu talento, pero también te da la oportunidad de enseñar tu creatividad con algo que ya está hecho y que, quote unquote, is good, right? Y hay ciertos covers que después tú dices, coño, el cover está más bueno que la canción original. El cover está más duro. ¿Cuáles covers tú has hecho que te han impactado en un punto que dices, like, listen, I did this cover and this shit went off for me? I'm crazy with this one. Pues yo acabé de subir un cover que es la canción de Alexander Pires. Y es Usted se me llevó la vida, se llama. Tiempo. Tú no vas a venir aquí y decir que tú cantas. No vas a decir esta canción de Gasito Nacho Lan. Sí, tú sabes. Yo subí un video ahí de. Está el tigre ese, Alexander Pires. Ese sucio. Esa mierda. Sí, la canción esa. Me llama. Usted me llevó la vida. Esa mierda. Sí, le hice una canción. Va a seguir. Oye, si hay una canción. Así no, loco. Si hay una canción que es. Perfecta para que salgan todos los gallos es esa canción, right? Tipo duro. Juego con usted se me tú me entiendes. So can never sing that shit. Got it. ¿Qué es de los covers que a ti te gusta? ¿Qué es de los covers? Yo empecé a hacer covers recién porque yo siempre decía tenía algo raro como que No me metía mucho en los covers, pero lo que me gusta ahora de los covers es exactamente lo que estás diciendo, de poder darle mi propio touch y en verdad sentir las canciones. Almost like, como que me meto en el artista. Me meto... ¡Hey! ¡Pero Dios mío! ¡Pero Jesús! ¡Ayuda a este muchacho! ¡Bendice! ¡Pero Jesucristo! No te metas tan profundo. ¡Yo tengo gozo en mi alma! ¡Gozo en mi alma! All right. Pero, sí, te entiendo, right? Que te pones en la situación del artista, right? En el punto de vista que estás haciendo estas canciones, right? Now, ¿puede ser que un artista en tu línea llegue sin hacer covers? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, pero no sé. Es como ahora viendo, like looking back, yo pienso que era como mi pride, mi ego que no me dejaba hacerlos. Que yo decía, no, yo soy un artista que no canto covers. And hay un artista que sacó una canción que dijo eso, que tu novio canta covers. And oh. That shit hit me. I was like, damn, bro. Fuck. This cover ass nigga. Fuck. This cover me channel. All right, vamos a hablar un poquito de cuarentena, ¿verdad? Cuarentena nos dio a todito de una manera muy... una pecosa bien da, ¿verdad? Yo sé que antes de cuarentena tú estabas haciendo muy bien, estabas dedicado full en música, era music 24/7, ¿verdad? Era profesor de música, ¿verdad? ¿Qué pasó during quarantine y qué hiciste? Pues, during quarantine, empecé a dar las clases online, ¿cierto? Y poquito a poco empecé a perder estudiantes. Perder estudiantes. Llegué a... De 35 estudiantes, llegué a 4. ¡El diablo! Pero tú no tenías una clase ya. Tú tenías 4 tigres que aparecían. Ajá. Las semillas. Sí. Entonces, llegué a un punto que ya... Y ya empecé a gastar los ahorros. Y eso empezó a bajar, a bajar, a bajar. Hasta $7 llegué. Y I was like, no aguanto más. This nigga was broke as hell. Yo, listen to me. Estábamos broke as hell, right? Difícil, pero ahora, right?
So, y me gusta que dijiste lo del ego anteriormente, right? So, el ego a veces es quizás el peor enemigo de uno, right? Aunque a veces yo creo que el ego también es lo que nos motiva a hacer muchas cosas que quizás uno no pensó que iba a hacer, right? Pero en estas situaciones como esta, right? Bank account, $7, right? Ego at $1,000. Porque cuando estás en la peor situación, ahí es que ese ego sube a toa. El ego dice, no, tú vas no, a salir. No, que tú loco, puedes, tú puedes. No pide, no pide ayuda. No, no, you got it. No pide ayuda. Fuck the stimulus. Con esos 7 pesos. Fuck unemployment. Tú nada más puedes comprar 6 más chicken y ya. Y ya. No, yo, oye, no, ey, güey. Son 6 más chicken porque lo tases. 6 yeah, es que está bien. Pero si te vas para Nueva York, compra las pizzas que son a peso. Ajá. También pero, son 7. Pero el ticket en Nueva York, ¿cuánto le cuesta? No, camina. Alright, so. Ah, difícil, la right? So, con esa situación, right, el ego, en una situación financiera que no te está ayudando, right, ¿qué haces ahora? Eso fue lo más difícil para mí, pues, en empezar a, pues, a bajar ese ego, porque era ver qué era más importante, ¿cierto? Sobrevivir o dejar que ese ego me controle y no saber qué iba a seguir, qué iba a poder hacer después. Entonces empecé a buscar trabajo otra vez, a hacer trabajo en lo que hacía antes, que yo era ingeniero. Y demoré un poquito de volver a lo que estaba haciendo, pero gracias a Dios encontré un trabajo. Y en esa estoy ahora, tratando. Y el ego sigue ahí. Claro. El ego sigue ahí. El ego no se va. Uh-huh. Y yo creo que es aprender a bailar con el ego y aprender a poder... Tienes que darle un pecosas al ego, güey. Tú lo agarras, le dices, mira, güey, date quieto. Pero también usarlo cuando lo necesitas. Yeah, obviously, ¿verdad? Yeah. Pero tú tienes que también... El ego, tú tienes que convertirlo en confidence. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Porque ego, tú te bloqueas con el ego. Uh-huh. With confidence, tú tienes la disciplina. La disciplina de decir, vamos, si tú necesitas la ayuda de negro, decirle, negro, necesito tu ayuda. Uh-huh. Y negro te va a ver como que, mierda, el tigre está ready. Vamos a meter mano. Sí. And then you're confident because you just got out of your ego. You stepped out to go there. Y que es difícil hacer, sinceramente. Yo, pero un bobo hace esa vaina. Yo, el ego mío cuando se mete, bro, olvídate. ¿Tú crees que tú 7 pesos? Oye, el bank account mío estaba negative. Negativo. Y yo decía, y no voy a aplicar para unemployment. No, yo te lo juro. Negativo. Y dije, y no voy a aplicar para unemployment. Porque yo soy el negro y yo me la voy a buscar. Ajá. Y después dije, bueno, unemployment. Pero, hey, gracias a Dios tenemos lo que tenemos por unemployment. ¡Aplausos! All right, so, vamos a to test the ego, right? Porque we have to test the ego, right? Hay muchos artistas. Muchísimo. Que llegan a esta plataforma. Es la verdad. Y quieren decir que sí saben. Y que saben. Y que sí pueden. Pero no hacen nada. So yo quiero que en este momento. Ahora mismo. Tú cojas la guitarra. La guitarra. Dile que vuelva, dame un poco. Y nos enseñes un poquito de tu talento en la guitarra. No, de verdad, ahora mismo, agarra. Vamos a ver qué loco. Esta la vamos a hacer hacia la Frankie. Después vamos a setear porque también trajo el piano. Trajo el piano. Ya, so vamos a setear la guitarra. Y él va a tocar un poquito. Ajá. Y vamos a ver el talento que tiene Bass Valencia. Está nueva la guitarra. Está aplauso por la guitarra. ¡Aplauso por la guitarra! Ok, so mira. Ninguna presión. Si canta mal, yo te lo voy a decir ya. Exacto. Mira, te voy a subir el micrófono un poquito para que se oiga un poquito. ¿Tú me entiendes? Tú oyes la guitarra. Dale un guitarrazo. Dame un guitarrazo ahí. Sí, se oye. Yo le pongo el mic mío para la guitarra. No, echa algo más. Vamos a hacer. Sí, ponle el tuyo. Pero bájalo un chip para que se oiga más. Exacto. Entonces, el tuyo que se queda aquí arriba para que lo oigamos a él. Right. Ve, Flockity, lo hacemos aquí todos en vivo, aquí. Eso, esto se llama improvisation. Uh-huh. Improvisation. Vas, cuando tú quieras, cualquier pedacito. Ok, dice. She starts my party whenever she walks in. She was made from an angel, such a flawless creation. Glossy eye, bright smiling melanin, energy contagious. You got me oh so anxious, yeah.
sun is falling, trees are whispering. Night is coming, are you listening? Sun is falling, the trees are whispering. The night is coming, tell me, are you listening? This must be love, love, love at first sight. You're making me jealous, and I don't know why. This must be love, love, love at first sight. You're making me jealous, and I don't know why. I don't know why. Mi hermano, No, yo pensaba que era yo que cantaba aquí, pero me han ganado. Me han ganado. Yo soy una mierda. Bass, está duro el tigre. Ya, está duro. Mira, hasta la propia vaina le dio dos veces el aplauso. So before we get out of here, tell me something. What motivates you to keep on making music? What motivates me? I don't know. There's something deep within me that doesn't allow me to think about anything else. There's something that controls me. Algo que it's beyond me. You know, I didn't choose this life. And I'm just kind of estoy tratando de acercarme más a lo que siento y aprender a manejarlo. A manejarlo y a entenderlo y a escucharlo y a... Yeah, ponerlo, yeah, I mean, it makes sense. Perfect. Do you got anything else coming out? Anything? Something new. Something new, new music? Yes, yes. So, mucha de la música que he lanzado es más a lo R&B, neo soul, una de esas canciones que la que canté ahorita. Pero ahorita me estoy metiendo ya más a lo latino, me estoy metiendo, y por eso son los covers ya que están más en español. En ese proceso estoy ya... de meterme más a un poquito al reggaetón y empezar a encontrar un fusion con la producción. Ok, perfecto. ¿Y en dónde podemos encontrar las redes? ¿Sabes que aquí que te encuentra todo el mundo? Aquí, en Instagram, en TikTok, en todo, Bass Valencia. B-A-Z-Z. Ustedes saben que lo que él quiere decir, que vayan a eso, que vayan a TikTok. Ustedes, los que están ahí, ustedes. Vayan a eso, vayan a TikTok. Bass Valencia. Uh-huh. Vayan allá. Si quieren verlo en YouTube, es lo mismo. También, YouTube, también. Bass Valencia. Ustedes van allá, suscríbanse, le dan like, le comentan, oyen la música, bailan, si pueden bailar, o se la cantan a las mujeres, si pueden cantar. Si no pueden cantar, quédense callados. No pasen vergüenza. Y del play. Del play. Esto es Negro, vamos de aquí. That was good. 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 That was good.